Muy buenos días, muy buenas, ya estamos de nuevo en vivo y en directo desde las oficinas centrales de... Y ya si me escucho un poquito más. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos, Norma Terrones. Feliz día, Toño. Eh, buenos días, Toño. Feliz jueves. Feliz jueves. Eh, Francisco Patricio, ¿qué tal? Buenos días. Espérenme, déjenme, voy encuerando. Vamos a quitarnos el exceso de calor. Amaneció fresco, pero luego sale el calorcito y ya se pone medio extraño. Muy buenos días para todos. ¿Cómo les amaneció en este jueves 21? Hoy, inicio de la primavera. Hoy comienza la primavera, hoy es el natalicio de Don Benito Juárez, hoy, 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 es hoy el día, hoy es el mero día. Bueno, eso dicen. Ya se, parece que ya se corrigió Facebook, ah, puras pérdidas con el Facebook, pero bueno, no importa, todo está bien, señora princesa, todo está bien. Vamos a ver qué ha pasado en el rancho. Evento cívico conmemorativo por el natalicio de Benito Juárez en el centro, están ahorita echándole rayas, eh, pero bueno. Este, no sé, no voy a, ahorita no voy a decir nada. Ya pasará. Eh, je, je, je. Uh, bueno, pues no. Eh, hoy, hoy nuestra danzonera a las 7 de la noche vamos a ir a transmitir un ratito. Este, vamos a ir un rato. No me, no sé si me vaya a quedar todo el evento o no. Pero vamos a estar ahí un ratillo acompañando a nuestra danzonera. Son amigos músicos y me invitaron, así es de que pues hay que ir un ratito, aunque sea. Eh, nada, nada, no, nada importante. Han subido el gobierno municipal de Tuxpan, Jalisco. Porque pues no, no hay como que mucho que hacer. Pero bueno, nosotros aquí seguimos. Chalio Hernández, ¿qué tal? Buenos días, saludos a todos, saludos, Chalio, buenos días. Oigan, eh, hoy tenía una invitación para ir a una escuela primaria por lo del Día de la Primavera. Iban a hacerle... Los muchachos iban a... Iban a hacer un, una, un, un evento conmemorativo por el día de la primavera. Eh, creo que la, era la Ramón Corona. No me acuerdo cuál me invitó. Es más, déjenles digo ahorita. Bien. Aguántenme tantito el corte. Ahorita les digo, es que sí nos invitaron, pero se me complicaron los tiempos. Apenas ahorita me desocupé y dije, no, pues ya no alcanzo a ir. Hoy 21 de marzo en las instalaciones de la escuela a las 9 de la mañana nos invitaba eh, la escuela primaria Ramón Corona turno matutino para eh, el festival del rey y la reina de la primavera. Eh, nos, había, nos habían invitado, pero pues lamentablemente los tiempos se me echaron eh, encima. Gracias por la invitación. Escuela Ramón Corona, muy buenos días. Discúlpenme que no haya alcanzado a llegar, pero ya saben que le echamos ganas hasta donde podemos, pero pues a veces... Se nos complican los tiempos, pero de todos modos, aún así estamos echándole ganitas a todo lo que tenga que ser las transmisiones. En esta ocasión, pues sí, se me fueron las cabras al monte por estar aquí y allá. Carla Fabián Vidal, saludos, buenos días, Carla. <laughs> eh, iba a decir un chistecito, pero eh, era, era para tu marido. Si se conecta, le dice, ¿quieres sacarla o no quieres sacarla? <laughs> sí, sí quiero a Carla. Ah, bueno. Este, híjole, ¿qué le pasó a mi amigo? Se lastimó un pie, mi amigo Ramón, Arreturo, Ramón Aguilar. Pero ahí anda, ahí anda queriendo, ahí anda queriendo correrle a la doña. Si ya te va a sonar, ya ni te muevas, nomás recibe los golpes y ya no corras, porque te puedes lastimar. Mira por correr, te, te, te lastimaste tu pie, no es cierto. Saludos Ramón. Muy buenos días a la gente de Tonaya. Un saludo para la gente. Que hemos visto y conocido en los diferentes pueblos que visitamos en estos días. Saludazos para todos, Carlos. <laughs> Pobrecito de, de tu marido, ¿cómo lo, han de, ¿cómo lo han de bromear con eso? Saúl Santos, buenos días, suertudo. Bendiciones para ti, tu familia. Gracias, gracias, Saúl Santos. Igualmente, saludos para el suertudo, Saúl Santos. Muy buenos días. A ver si toca vernos pronto por ahí, eh, en, el, en, el, en, esta, en este camino llamado vida. Por ahí ya, ya coincidimos una vez. Ni modo que no coincidamos más. Y ahora que ya vives aquí en el pueblo de la fiesta eterna, en el pueblo coachalero, pues mejor. A ver si nos toca. Aquí en Tuxpan, el pueblo de la fiesta eterna. <laughs> eh, ah, qué bueno. Ay, ay, ay. Ah, no sé qué me está pasando. Bueno, ¿qué ha pasado en el rancho de una vez? Vamos empezando. En eh, calientito. Cali en caliente ni se siente, dicen por ahí. Vamos a ver qué rollo. Miren nomás. Eh, Alicia Contreras, buenos sí días. Es un excelente día. Saludos, eh, Alicia. Buenos días, buenos días. ¿Por qué no estoy en live? Espérenme. ¿Qué le pasó aquí? Se me desconecta aquí el changarro por andar haciendo cosas que no. Ahí está, ya. Ya llegamos. Felipe María buenos días. Ya a la rutina de siempre. Así es, Felipe. Oye, Felipe, ya recuperé tu. Ya, ya tengo sombreros, ahora sí. Este. El nomás llegué de. de, de, de de talpa, y me dijeron, ya están tus sombreros, vente por ellos. Ahora sí traje un puño para repartir. Este, y bueno, ya ve, ¿te acuerdas que el que te iba a dar era el, único, el último que me quedaba así con aleta? Bueno, pues mandé pedir eh, puros planos, así es que, de así como el que te llevaste, ya hay, ya hay sombreros. Eh, para dar y, re y repartir. Ya tenemos tu sombrero. María Ortiz, buenos días, Toño, saludos desde Los Ángeles, California, saludos hasta Los Ángeles, California. Eh, qué bueno, ya me lo voy. Excelente, Felipe y Marina Villalobos. Por aquí, aquí nos vemos, si Dios quiere, en cuanto vengas a darte una vuelta, pues ya te tendré tu sombrero listo. <laughs> ya lo vamos a, ya no lo vamos a regalar. <laughs> ya, lo, ya lo voy a separar del grupo para tener, para cuando se ofrezca. De todos modos, traigo, eh, traigo unos extras, bueno, compré varios, porque uno, el que te debo, otro... Este, por si el Hugo va a querer un sombrero O ya no, de todos modos eh, Tengo otros tres eh, extras Para mí, o por si por alguna extraña razón Me toca regalar otro Pues ya, ya estaría de Dios Ya estaría de Dios, ni modo, así suele suceder eh, Órale, pero sí, ya tenemos sombreros Ahora sí, gracias a Dios, ya tenemos sombreros Unos, este, bueno Luego les platico, de Palma Real, por cierto Son de Palma Real todavía Este, gracias, gracias Al profe que me, me hizo el favor De traerme estos sombreros Vamos a tener que ya ponerle el logo de Ixistv para que ya no, ya no regalarlo. <laughs> bueno, pues ahí estamos. ¿Qué, eh, ¿Qué ha pasado en el rancho? Déjenme. Leer. Bueno, en el rancho, en el rancho, no ha pasado mucho. Eh, en la región. Eh, ay, eh, rescataron a un joven que cayó eh, a una barranca de aproximadamente 50 metros de altura. Presentaba diversas fracturas. Eh, dice. Asalta en una farmacia el doctor Simi en el Saus. Oh, ya, con, ya eh, bueno, eh, venían unas personas, bueno, fueron unas personas eh, de, del Saus. Yo pensé que era el Sauce y la Palma, pero es el Saus. Eh, eh, conocí a unos peregrinos, les pregunté dónde eran, me dijeron del Saus. Y ahora, este, dice que hubo cosas ahí en el Saus. Este, ya me tocará conocerlo a mano. Eh... El día de ayer, trae, trailer volcado en el kilómetro 117 de la autopista Guadalajara-Colima. Eh, retrasaron un poco el, el, el camino. Eh, pero bueno, ahí está. María Valentín, buenos días, Don Toño. Saludos, eh, Martín Hernández. Saludos de Soledad, California. Saludos, Martín Hernández. Hasta que te dejas ver, Canelo. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas que no te. Uh, no he puesto los cumpleaños. Ahorita que me acordé. No he puesto los compañeros. Este. Los cumpleaños, déjenme acomodarlos, porque si no, ahí nos van a hallar. Pero es que lo acomodé temprano, pero se me fueron las cabras al monte por andar, este por andar en la vagancia, perdí un amor que tenía. Estrellita reluciente. A ver, vamos a ver quiénes son los cumpleaños del día de hoy. Vamos a recortar aquí, espérenme tantito. Lo bueno es que tengo dos modos de conectar y cuidar aquí el changarro. También no sé quiénes son los que están celebrando su santo el día de hoy. Hoy, de todos modos, es día de Benito Juárez, así es que si alguien... No, es cierto, no tiene nada que ver Benito Juárez con los Benitos, ¿o sí? Hoy es día de San Benito. Ahorita vamos a ver. En el Santoral, eh, 21 de marzo. ¿Cómo les agarró la, la primavera a ustedes? Ah, no. En el Santoral no aparece. Benito. Ahí está, ya. Listo. Eh, dice Leticia Vázquez, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, Leti. Ya estamos aquí en vivo. Déjenme acomodarme. Ya está. Ahora sí. Vámonos a ver. Qué... No hay mucho que ver en el pueblo, ¿eh? Es lo que estoy tratando de checar. No hay mucho que ver. Eh, recupérate, amigo Ramón. Eh. Ojalá pronto estés listo. Eh. <laughs> Ay, Dios mío. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más ha pasado en el rancho? Creo que no hay mucho, ¿eh? Está todo bien, señora princesa. Ok, no, no, ya no ha subido nada. Ayer creo que llegaron eh, los últimos eh, de, de los peregrinos ciclistas de Tuxpan. Creo que llegaron ayer por la tarde. No, no, no supe exactamente bien cómo estaba el asunto, pero ayer llegaron los ciclistas de la peregrinación Tuxpan. Ya llegaron. Eh, dice. Berenice González, hola Tontoño, buenos días, saludos doña Berenice, buenos días Teresa Martínez, buenos días, saludos para mi hermana Marta López desde Beckerfield, saludos a Beckerfield, Juana Martínez, saludos, buenos días. Bueno, pues así está el asunto. Eh, no hay mucho que hacer. Eh, Natalia Morales, muy buenos días Toño, buenos días Nata, Nati, ¿O ¿cómo te dicen? Natalia, Nati. Este, para no gerrarle. Ay, 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 sigo viendo a ver qué más hubo ayer. Nomás eso, la llegada de los de Tuxpan. No, no supe, no vi. Eh, la verdad es que estuve buscando información acerca de, 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 de esos que llegaron y no. No, este, no encontré mucho más que el post de una amiga que dijo que ya habían llegado. Fue todo. No hubo mucho argüende con, con la peregrinación Tuxpan, o al menos yo no me enteré. Eh, y a veces suenan cohetes y uno no sabe de qué. Así es de que pues, no no supimos. Pero llegaron los ciclistas al día de ayer de la peregrinación Tuxpan. Eh, y hoy, hoy, bueno, no, hasta el, creo que hasta el viernes, sábado llegan los de... A ver, salieron martes, miércoles, jueves, viernes. El viernes tienen que ir llegando. Y el viernes tienen que ir llegando los de Don Benjamín. Si mal no recuerdo. Daniel Macía, buenos días, saludos. Saludos a mi cuñiz, Natalia Morales, en su cumpleaños, dice Morenita Figueroa. Ah, es su cumpleaños, Natalia Morales. Felicidades por tu cumple, Pero no dices, no avisas. Y no sé si estás en mi Facebook. Eh, vamos a ver quiénes son los, los que están celebrando su santo el día de hoy. Nicolás, quienes lleven por nombre: Nicolás, Fabiola, Clemencia y Roberto. Eh, Roberto Ruiz, saludos. Nicolás, Fabiola, Clemencia y Roberto están celebrando su santo. Y en los cumpleaños en el Facebook tenemos a Marisela Ramírez, Marisela Ochoa, Ernesto Cortés García, Blanca Silva, Ignacia Cortés, Heriberto de Márquez, T. Vicente Vidal. Benito Torres, Raquel Venegas Mesa, José Martínez, Betty García, María Guadalupe Campos, Benito Guzmán, Marco Hernández y Verónica Viera Flores son los compañeros que tenemos en mi Facebook. Pero bueno, eh, saludos también a Natalia Morales que está cumpliendo años. Felicidades. Hoy por ser día de sus santos, se las cantamos aquí. Ahorita las vamos a cantar mañanitas con muchísimo gusto a todos los cumpleaños, ya que estamos en estas. Vamos empezando con las mañanitas para los cumpleaños. Vámonos, a ver, a acomodar aquí el changarro. Es que siempre tengo que acomodar aquí el changarro. Necesito, necesito olvidar que te amé con locura. Necesito olvidar que olvidaste mi amor. Ay, necesito, necesito estar bien al tiro aquí con estas cosas. Eh, Natalia Morales, gracias. ¿Cuántos cumples, por cierto? En tu Facebook no apareces, no dice cuántos estás cumpliendo. ¿Cuántos? 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 Vamos a ver si puedo conectar esto acá. Y se me va a hacer más fácil. De hecho, eh, tenía... Bueno, es que aquí hay muchas cosas que hay que hacer. Y no me ajusta toda la pantalla. Pero vamos a ver si después podemos hacer una pantalla doble y acomodamos dos cosas que puedo usar con la tablet. Eh, y desde aquí controlar el resto. Vamos a ver. Nomás que se cargue para, para checar este asunto. Necesito olvidar que olvidaste mi amor cumple 15, uh, está chiquita todavía que nos invite a, a los, a este, al Vals o qué todavía está jovencita, no hombre ¿Que nos, invite, a, que nos invite a bailar el Vals cuando empiece lo de, lo del Vals o qué Ahí está, ahí está. Uy, uh, ya se me hizo bolas. ¿Qué onda? mega. Eh, no está. ¿Qué pasó? Déjenme acomodar aquí. Ciento noventa y dos punto ciento sesenta y ocho punto uno punto dos cincuenta y cuatro, a ver, a ver si me si llega, a ver si está conectado, porque luego me sale cada cosa. Con eso, con eso lo vamos a hacer mejor. Ah, es punto cero. Ah, me equivoqué. ciento noventa y dos punto ciento sesenta y ocho punto cero punto dos cincuenta y cuatro. Ahí está. Ahora sí. Ya está. Eh, ahora sí vamos a cantar las mañanitas con mucho gusto a todos los cumpleaños. Vamos a ver que se conecte. Ah, cómo no. Ahí está. Vámonos con las mañanitas. <coughs> Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser su cumpleaños, se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores: Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Tan, tan, alavío, alavado, bim bomba. Los cumpleañeros, los cumpleañeros, ra, 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 ta, 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 tan. Tan, tan. Ahí están, con los cohetes y todo. Felicidades a los cumpleaños. Angie Campos Vázquez dice: un saludo de cumpleaños para la doctora Carolina Nazario. Felicidades, eh, Carolina Nazario, por tu cumple. Ya estamos eh, cantando. Bueno, ya cantamos las medianitas con todo gusto para los cumpleaños. Ahí está. Listo, con cohetes y todo. Vámonos, ¿qué más tenemos para el día? Ahora sí, vamos a echarle con todo. ¿Por qué se ríe? ¿No está cumpliendo 15 o sí? A ver. A mí se me hace que me están engañando. No, sí, sí debe de cumplir 15. Bueno, eso esperamos. No nos vayan a, a, a decir que a Chuchita la bolsearon. Bueno, pues vámonos tendidos como bandidos. ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Eh, déjenme checar el, el changarro. ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Para eh... papá. Dice... Dice, 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 dice. ¡Dishashi! ¡Ay, Dios mío! Miren, hasta Ciudad Guzmán supo poner el, el, el nombre completo, miren. Ciudad Guzmán, miren. Hasta ellos supieron cómo hacerlo. Oigan, no me van a creer. Pero, según me llegaron rumores que eh, esto de esto de, de Tuxpan de la entrada y todo eso fue una partida que sí se le, sí se les otorgó bueno ya ven que la presidenta dijo que una parte la puso el gobierno municipal y otra parte la puso el gobierno federal o el estatal no sé cómo estuvo el asunto pero me parece que pues fue obra de del Espíritu Santo eh, que a todo mundo les les dieron billetes para que arreglaran las entradas bueno a todo mundo no pero hubo ciertos municipios a los que les llegó dinero y inclusive el cómo acomodar el o el qué el pago de letras y todo eso para poner el nombre, me parece que viene de una partida presupuestaria. Eh, ah, pero Ciudad Guzmán eh, se le ocurrió ponerlo delgadito, porque están tan delgaditos allá, pero en, un, en una sola, en un solo texto, así, así todo corridito, Guzmán, Ciudad Guzmán, así se llama, Ciudad Guzmán ya no es Zapotlán el Grande. Bueno, es, es Zapotlán el Grande el municipio de Ciudad Guzmán. El, el pueblo se llama Zapotlán el Grande, pero el municipio se llama Ciudad Guzmán, bueno, se llama Guzmán, municipio de Ciudad de Guzmán, algo así. O Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande, no me acuerdo cómo se dice, pero bueno, algo así le cambiaron. A, ahí a los de. A los de ahí. Ahí así les cambiaron. Eso dicen los que saben. Eh, me falta acomodar aquí unas cositas. Pero bueno, eso va a ser después. Eh, y aquí no. Aquí nos llamamos Tux Pan. Tux Pan. Un saludo para esta. Morenita Figueroa también le manda saludos a su hermano Jesús Campos, que la quiere mucho para Natalia Morales. A ver, a ver, a ver. Ahí cómo está el asunto. Dice, ella se llama Natalia Morales y él se llama Jesús Campos. Son medios hermanos o, son, o qué onda. Ahí, ¿por qué cambiaron de apellido? A ver, ¿qué pasó ahí? Dice Connie Ortiz, buenos días, muchas gracias por el mole, ya casi me lo termino. Saludos para mi Paco. Déjale tantito a Paco, no seas así. Y la quiere Paco, y la quiere Paco, y la quiere Paco, y la quiere Paco. ¿Cierto o no cierto, Paco? Este, ahí, ahí díganme, ¿qué pasó con esos apellidos? ¿Cómo va a ser un hermano si él es Campos y si el otro es Morales? Ahí, ahí hubo un cambio de. de ¿Ahí qué? ¿Se brincó el gallo? ¿Qué onda? Ay, qué feo enterarnos de esas cosas a, a estas alturas de la vida. Muy <laughs> tefilleros, son hermanos. Pues, pues de apellido, ¿no? Ay, no, no, no se descubran. Están viendo cómo está el pueblo y los chismes que se hacen. Y. <laughs> bueno, pues no pasa nada, es, es por cotorreo. Ay, Dios mío. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos en el pueblo? Eh, nada. Ya se conectó Lugo Cortés para decirle que ya tengo su sombrero, ahora sí. A ver si lo va Querétaro o no lo va Querétaro. Ay, ay, ay. Estoy viendo. ¿Qué, qué onda? ¿Qué ondas? Bueno, pues ahí está. No hay nada. Oigan, estoy pensando muy seriamente. Eh, Julio Enrique dice, hola, Toño, buenos días. ¿Sabes cuándo se presentan las planillas? No, ya debieron haberse presentado. Y estoy viendo que se están arrimando, se están agregando más, más este, candidatos. Todavía no se mueve nada. No se escucha nada. No sé nada de nadie, no sé que ya hayan empezado su proselitismo, lo que decía ayer, antier, que no sé qué pasó. Eh, de aquí que vuelve, se echa a perder todo el mole, Toño, pues ni modo que se lo guarde. Jorge Mata, buenos buenas, Toño, ¿cuándo se va a inaugurar el chapoteadero de la floresta para llevar a mis niños? Creo que, creo que ya, ya debería, ya está hecho, ya está terminado, pues, para que vayas a, a, a darte una vueltecita. Ah, qué bonito, cuando más, cuando más apurado estaba... Siempre Diosito me pone en el modo correcto. Gracias. Gracias al patroncito, que siempre está listo para mí. Quieran que no, algo de estar haciendo bien. Que el patrón se está poniendo de modo conmigo. Eh, Isidora Monguía, muy buenos días para todos ustedes. Eh, Toño, desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, saludos hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán. Un saludos a toda la gente que nos ve en cualquier parte de la República Mexicana y en el extranjero, eh, pues en la Unión Americana, acá en Centro y Sudamérica. Muchísimas gracias por vernos. No es presunción, pero sí, este, sí nos ven. Gracias, gracias, gracias. Ay, ah, el que nos ve allá en Italia. Saludos al, al, al amigo que nos ve en Italia. Saludos, gracias por estarnos acompañando de cuando en cuando en las transmisiones que tenemos. Desde la bella, bella Italia. No sé ni cómo se escribe, no sé ni cómo se habla el, el italiano, pero desde allá. Los semáforos del oeste, ¿cuándo van a funcionar? Todavía tardan, este, todavía van a tardar. Es que necesitan terminar todo y sobre todo es que les van a dar tiempo para avisar que ya están los semáforos en funcionamiento. Por eso ahorita están en amarillo. Eh, es para que veas que ya están funcionando así nomás de, de, de preventivo. Este, cuando exactamente no sé, eso, eso solamente lo sabe el gobierno municipal de Tuxpan Jalisco, no lo informan, no dicen nada. El gobierno municipal de Antojo, Tuxpan Jalisco es, es un es hermético en su información. Nada más lo que les conviene lo suben y lo que no, simplemente lo ignoran. O, o te bloquean. Así de, así de gachos son. Este, pero bueno, ya estaremos viendo en cuanto suceda. Eh, discúlpame, Julio, pero esas cosas del, del gobierno municipal es difícil. Y más cuando uno les pregunta, te digo que prefieren bloquear. Que contestar con la verdad. Ahí, ahí nomás, pal de comunicaciones. Eh, saludos, Recita. Felicidades a todos los compañeros en especial a Miguelito. Saludos, Hugo Cortés. Muy buenos días. Eh, pues ya, eh, no sé si ya conseguiste tu sombrero, Hugo, pero ya mandé a pedir más de esos de los pa de de parejitos. Ya, ahí tengo. Ya, ya, ya me los entregaron, ya los traje de vuelta. Ahí me dice si lo vas a Querétaro o mejor lo guardo. Saludos para mi Paco, dice Connie Ortiz. Eh, ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Sigo buscando a ver qué más ha habido. ¿Qué más hubo? ¿Qué más hay? ¿Y qué más habrá? Pero me parece que todo está tranquilo, ¿eh? eh estoy buscando qué más y no, todo está tranquilo. Está eh, tranquilo. Eh, eh, eh. Eh, no hay nada, todo está tranquilo, bueno. Ya veremos qué más sale durante la mañana. <laughs> ¿Qué más tenemos? Ah, el pronóstico del tiempo. Vámonos con el pronóstico del tiempo de una vez. Eh, Blanca Brán, saludos para Miguelito <laughs> y para el amigo. Ya no, eh, máxima de 31 grados, mínima de 14. Soleado el día de hoy. Hoy no va a ser tanto calor como ayer. Ayer, la verdad, era un horno a mediodía. Dice que van, dicen que van a bajar un poquito las temperaturas eh, porque viene un frente frío, pero no es cierto. Fíjense. 32, 32, 30, 28, 29. Lunes va a ser la mínima 28, pero ya empezó el calor con todo. Ya nos va a dar con todo. Y las frescas, eh, solamente el domingo, 9 grados eh, centígrados. El domingo va a amanecer fresquezón. Pero de ahí en más, eh, vamos a sufrirle de calor. ¡Qué calor! Vayan poniendo las albercas, váyanse haciendo pescaditas, pescaditos o sirenitas o sirenitos. Eh, soleado, soleado totalmente el día de hoy. Ni una nuevecita se nos va a aparecer. Ayer todavía hubo unas nuevecillas que se aparecieron. Pero para el día de, de hoy, nada. Es que ya la regañaron. ¿Qué onda? ¿Por qué? Se le pusieron... Los elotes tienen maíz, ¿verdad? ¿eh? Eh, Rosicel Vázquez, buenos días, Toño. Me puedes felicitar a mi esposo, Ramón Gutiérrez Flores, desde acá de Tecolotlán, Jalisco. Saludos a la gente de Tecolotlán. Hay que ir a visitar también por allá. Voy a hacer la ruta del lago de Chapala. Voy a, eh, ya estoy planeando la ruta del lago de Chapala. Voy a ir a Jocotepec en sus fiestas. Tengo invitación para fiestas, creo que es el 5 de abril. Y voy a aprovechar para dar un, ro un rollo, un rol por toda la, la zona costera de del lago de Chapala. Bueno, no toda, pero sí todo lo que es la zona de Jalisco y regresar por ahí mismo. Eh, darle vuelta acá por abajo, por... Eh, bueno, déjenme, les muestro para que vean la intención. Bueno, así está el pronóstico del tiempo eh, soleado para el día de hoy. Si van a lavar, laven. Si no van a lavar, no laven. Pero esa es la próxima ruta que vamos a hacer. Ahí sí no entendieron. <laughs> Ay dios mío. Miren, déjenme les muestro. La intención es agarrar libre por Zacualco de Torres, bueno, Acatlán de Juárez. Eh, no voy a pasar por esos pueblos eh, porque voy a agarrar solamente la zona. Si no no acabo en todo el día. Si, si agarrara eh, desde Tuxpan eh, tendría que pasar. Bueno, Ciudad si Guzmán no. Quizás San Andrés, Ixtlán, dar una vuelta por, por Sayula, eh, Amacueca, que serían las más cerquitas, Techaluta de Montenegro, Zacualco, Acatlán de Juárez, bajar a Jocotepec. Quiero estar en Jocotepec en sus fiestas, Nos, tengo invitación para las fiestas de Jocotepec, así es que la intención es ir el mero día de la fiesta. San Juan, Cozalá, Ajijic, Chapala, y hasta ahí, porque San Pedro, estos ya no alcanzó a llegar hasta allá, tendría que subir, bajar por acá, hacer un rollo. Eh, no sé, bueno, no sé si haya ruta por estos rumbos. Creo que no. Hay solo caminos y no quisiera. Sí quisiera intentar San Juan Tecomatlán, y Mezcala y San Pedro y no sé qué, y hasta ahí, porque ya hasta ahí llega la carretera. Este, entonces habría que hacer ese, ese recorrido y regresar para pasar por Rancho Rancho Víctor Villas, San Luis Ojatlán, Tuxcueca. Eh, Mismaloya, Tizapán el Alto son los lugares que conocí, ah no, Tizapán el Alto ya no nada más hasta Tuxcueca para regresar por eh, o bien por Citala y Teotihuacán de Corona o agarrar la Manzanilla de la Paz y bajar por Mazamitla, regresar por Mazamitla entonces esa es la intención agarrar toda esta, la zona costera hasta San Pedro Itzicán i... Itzicán y regresar en moto claro que sí blanca el chiste es ir en moto eh, saludos para todas las fans de Miguelito y el amigo de Miguelito ya no ya mi, el amigo de Miguelito ya no tiene fans la única que tenía ya la regañaron dice <laughs> dice blanca morán sí el chiste es hacerlo en moto el chiste es hacerlo en moto ese va a ser el próximo recorrido que hagamos eh, voy a llevar mi, mi trique de, de acampar para ver si podemos ir acampando en algunos lugares sobre todo aquí en la zona del lago de Chapala yo creo que sí debe de haber algunos lugares donde donde ir acampando, eh, pero de Jocotepec, ahí ya tengo invitación, espero que mi amigo me dé chance, aunque sea de en el patio, poderme acomodar con mis triques y hacer ese recorrido, vamos a hacer ese recorrido y regresar, ese va a ser, eh, no es tan lejos, no es, no son muchos kilómetros, eh, es como ir a Talpa, pero vamos a ir, este, pues así, eh, vamos a ir de pueblo en pueblo, eh, vamos a ir visitando, esa es la intención, para la próxima rodada, sobre todo porque se, eh, vienen las fiestas de Jocotepec. Estoy invitado a las fiestas de Jocotepec. Y vamos a hacer todo lo posible por, eh, por hacer ese recorrido. Eh, dice Francisco Patricio, saludos a mi personita especial, Coti. Ya ni es tan especial, Francisco Patricio. Déjame te cuento que ya no te dejó mole. No te dejó mole, ni de recuerdo. Aunque esté todo echado a perder, pero que te hubiera dejado tantito mole. Mira, no me lo acabé nomás por dejarte tantito. Ya se echó a perder, pero te lo guardé. Mm -mm. Nada, no te van a dejar nada, Francisco Patricio. Pero yo te traigo luego, ya que vaya otra vez a, a Puebla o, o este, cuando pueda, te traigo sin ningún problema. Lo congelamos y ya, ya vemos qué hacemos. Bueno, pues vámonos tendidos como bandidos. ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Eh, ya cantamos la manita. Se ve muy buena la ruta, pero luego te van a decir que no haces nada. Pues ya ves, uno que no hace nada, pues total, es parte del show. Ay no, con esos de banda la reina. Bueno, nomás uno. <laughs> ay, Dios mío. Bueno, no sé cuántos de banda la reina, pero al menos uno sí. Este, pero el, el, el mero jefe ese sí es buena onda, ¿eh? Es buen amigo. Eh, por cierto, saludos para toda su familia. Saludos para, para, para. para ay, Flores. Para la familia Flores. Eh, gracias, gracias, gracias. Por, 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 por muchas cosas. Una vez que andaba malo, cuando, cuando estábamos malos todos, nos prestaron el, un, un, una de esa de oxígeno, nos consiguieron, no me acuerdo qué, pero siempre han estado al pendiente. Eh, eran vecinos o conocidos por la. Con, con, con la señora por, por lo de la catequesis, creo. Por ahí andamos. Este, y la otra vez, que lamentablemente nos me dicen que falleció la muchacha que por la que estábamos, bueno, por la que estaba, hicieron una rifa, este, bueno, pues ahí estuvimos. Me echó grito y me le dije, pues sí, cómo no, hay que apoyar. Eh, saludos a Carlos García que hoy cumpleaños. Carlos García, felicidades por tu cumple. Que te la pases de lo mejor eh, el, en este día de hoy. Eh, bueno, hoy ya no vamos a usar este, vamos a apagarlo. Así suele suceder. Bueno, vámonos. Ya, ya están todos. ¿Ya, ya, ya está todo. Ya está todo. ¡Vámonos! Total. Francisco, a la banda reina me respetas, no. Bueno, a la mayoría de los, de los de la reina, sí. No más a un chango con su señora, no. Bueno, a dos. Es que son bien infieles los de la reina. ¿Te, te cuento un, un chisme blanca? O oh, así, así la dejo. Ay, Dios mío. Luego lo regaña la vieja y luego, no, hombre, si supiera las cosas. Pero de todos modos, ahí andan. Uy, oh, no. Luego, ¿por qué no se, nos ponen a todos los músicos en, en el mismo este, barril? Y no, pues no. Infiel, yo no entiendo por qué tú lo has sido conmigo. Si yo. <laughs> no, yo no. Ahí está. Vámonos con los horóscopos de Durango. Aries, si no estás decidido a dar ese paso, no lo hagas. Este jueves te llegará un detalle agradable. Tauro, piensa un poco más en ti. Ten presente que la salud es lo primero y debes cuidarla. Relájate, Géminis. Esos conflictos se pueden agravar si no te calmas. Ah, caray. Conversa y aclara todas esas dudas en familia. Ah, es en familia. Ah, no pasa nada entonces. Eh, cáncer, empieza el día con la mejor actitud. Eso te permitirá alcanzar tus metas. Aléjate de malas juntas. Leo, tienes tus objetivos bien definidos. No dudes en tu capacidad. Alcanzas algo que deseabas hace tiempo. Virgo, ese dinero llegará a tus manos. Utilízalo para pagar deudas. Alguien del pasado volverá a tu vida. Libra, haz una pausa. Te servirá para pensar mejor. Cuidado con expresarte mal de ese familiar. Escorpio, tu corazón vuelve a latir con fuerza, pero no te precipites. Prepárate para nuevos retos. Sagitario, lo mejor es evitar a gente negativa, pues te llenas de malas vibras. Cambia para mejorar. Capricornio, deja que las cosas caigan por su propio peso. No es bueno forzarlas. Habla con claridad. Acuario. Es momento de tomar acción y empezar. Y empezar. Estás dudando mucho. Pronto recibirás la propuesta que esperas. Piscis, nunca es tarde para corregir errores. Estás a tiempo. Deja de pensar en forma negativa. Tú puedes. Ahí está. Dice Edgar Morales. Buenos días, señor Inocencia López Lizardi. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos a todos. Dalia Damián. Hola, Toño. Buenos días. Que tengas un lindo día. Cuídate. Gracias, Dalia. Muy buenos días para ti. Buenos días para tu señor marido. Sí, ¿verdad? No. Ah, no, cierto. Tú estás. Tú estás, me, me equivoqué con otra Dalia. ¡Saludos, Dalia! ¡Qué milagro que te dejas ver! Eh, dice Teresa Ponzola. Toño, buenos días. Desde, un saludo desde Salvatierra, Guanajuato. Que tengas un excelente día. Buenos días, don Toño. Buenos días, doña Betty Mata. Saludos, buenos días. Eh, dice AAA de los Músicos Mandilones. No vas a andar hablando. Dalia, tarde, pero aquí estoy, Toño. Sí, Dalia, me tienes abandonado. Es más, no te vi en toda la, todo lo que estuve allá en Talpa. No supe nada de ti. A mí se me es que andabas caminando también. Ay, Dios mío, yo por eso me salí de la música. Y justo a los horóscopos, espero que te hayas, hayas alcanzado a escucharlos, porque estábamos, este, estaba con un pendiente, fíjate, fíjate. Bueno, así, así ya no los tengo que repetir. Angélica Almará, saludos, buenos días, buenos días para todos. Bueno, pues está tranquilo el día, vamos a dar, es que la verdad, ahí les va. He querido hacer los recorridos, pero el día de ayer he estado trabajando con el profe eh, Pancholín. Eh, está preparando todo lo que va a ser la, el, la próxima carrera de antorchas de Zapotitlán a Tuxpan y está haciendo todos los oficios necesarios. con él. Bueno, él, él ha, ha preferido o ha apoyado o ha decidido o ha, siempre ha, a este, ha, ha tenido a bien eh, ayudar a, no sé cómo decirlo. Eh, ver en mi persona quien le haga los oficios. Entonces, eh, pues estamos haciendo todos estos trabajos y la verdad. Pues sí nos tardamos un ratito. El día de ayer quería salir, pero pues llegó el profe y ya nos tardamos ahí haciendo los oficios. Pero bueno, ya casi termina. Y podemos hacerlo rodando por el pueblo con más calma. Vamos a ir a ver las obras, vamos a ir a ver cómo está el asunto, eh, cómo van lo, lo de las albercas, los chapoteaderos para los niños y también para los adultos. Este, vamos a dar un rol, vamos a dar un rol por el pueblo. Eh, ¿Y por qué te brincas mi comentario? No, no hay ningún otro comentario. Nomás el de. Ah, ya está. Pues, ¿qué te hicieron? Que no me enteré, nomás di nombres, pero no a toda la banda, me los quemes bien feo. No, no dije, no dije ah, sí, dije que tal banda. No, siempre he dicho que hay un chango de ahí de la banda La Reina. Y ya, pues yo digo, todos somos todos iguales. Rodríguez Palos Aracelis dice, buenos días, que tengas un excelente día, saludos. Eh, Aracelis, buenos días. Eh, bye, bendiciones a todos, que te vaya bien, Betty Mata, que nomás eso entraste, está bien. No, haz a eso y que te vaya bien. Qué bueno que alcanzaste. Este, perdón, no es que lo brinqué. Es que se, acá no aparece. En unos. Oigan, ese es el asunto. Ahorita me he estado fallando y he estado checando que a veces en la transmisión que hago normal me aparecen unos comentarios y cuando la estoy viendo en el otro teléfono, no aparecen esos comentarios. Y a veces en ese teléfono me aparecen comentarios y en la transmisión no. No sé qué le está pasando todavía a Facebook, pero están arreglando eso. Espero que lo arreglen pronto. Eh, Pablo briña saludos y bendiciones, Tony, buenos días para todos. Si das un rol, por favor, pasar por Reforma 64, gracias. Claro que sí, déjame ver eh, si termino hoy temprano las, los trabajos ahí de con el, el profe Pancholín. Yo creo que sí nos damos un rolecillo. Este... Uno, uno de los de, de Banda La Reina anda de envidioso. No, 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 pero sí conozco a varios de la banda que son bien chidos, que son buena onda. Pero ya ves cómo son los chismes entre, entre uno le dice al otro y luego el otro se la cree del otro. No, hombre, hay, hay uno que anda, pero que si bien ardido conmigo. Este, <laughs> y su señora. <laughs> Ay, Dios mío. Pero no, no, yo sé que. Bueno, y otro que le anduvo haciendo cosas a una amiga mía, pero luego te platico. Y eso no se vale. <laughs> Ay, Dios mío. Ay, si supieran, si supieran de las cosas. No, no, no me lo brinqué, no me apareció. Luego te, <laughs> escriben más. Vuélvemelo a escribir. Si no lo leo, vuélvelo a escribir. O o, retutea, retuitea, o re, um, cu, bueno, ¿Cómo se dice? Um, vuélvelo a, a, a poner aquí en la vista, por favor. Porque luego se me juntan varios y brincan. Y luego, sobre todo en el teléfono, que aparecen hasta quien se está conectando, pues ya. Ya no me alcanza. <laughs> Pero nada más son chismes. Y yo no es que. No es que me preocupen esos chismes, simplemente me estoy divirtiendo con él. Ya me estoy, o sea, si va a hatear, pues vamos a hacerlo igual, vamos a parejear, vamos a divertirnos. O sea, si él se quiere divertir, pues yo también. Ya sabes qué qué, qué hago con los haters, pues les, les se las devuelvo y me divierto con ellos, pues también. Pues hay que aprovechar ya que estamos en esas. Ya lo vamos a agarrar de puerquito. Eh, Marisela, Fabián, buenos días, Toño. Saludos, que tengas un lindo día. Gracias, gracias, muy buenos días para todos. Estoy buscando qué más hay en el pueblo. Eh, mientras platicamos y mientras cotorreamos y mientras Blanca defiende a, a la banda La Reina, <laughs> yo sigo buscando qué más. El día de ayer, eh, ¿sí fue el día de ayer? ¿Por la tarde? No, antier. Ya no me acuerdo. Bueno, se hizo. No, no sabía que era el día del artesano. Este. El otro día, y ahí anduvimos eh, acompañando al profe Antonio Vázquez eh, Chichiwi eh, en lo que estaba. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? De una vez, antes de cerrar eh, esto. Ay, 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 Déjenme ver si hay yo algo más, algo más. No, ya no. Todo lo, todo lo que había en el pueblo ya, ya fue dicho y hecho. Todo está tranquilo. ¡Ey, los músicos no son chismosos! ¡Que se clare y que se entienda! ¡No! ¡No! Nomás llego allá y me cuentan todo los, todos los, lo habido y por haber. <laughs> eh, mi mamá es artesana, una felicitación para ella. Felicitaciones. Fue el 19, el 19 de, de, de marzo, Día del Artesano. Y luego los engañaron a las mujeres diciéndole que era el Día Internacional del Hombre. Y no es cierto. El día, el día Internacional del Hombre es el día 19 de noviembre. El día 19 de noviembre. Bueno, pues ahí está. No hay nada más. Vámonos con lo que sigue. Nada, ya acabamos. El día de ayer se nos fue el internet por un buen rato, pero regresó. Hoy en la noche va a estar línea jalisciense. Vamos a llevar, eh, vamos a ir a transmitir. Ya les dije que íbamos a ir todos los días, pero voy a llevar mi whiskito. Nomás la botella no, porque luego se la empina este, Marina y ya no nos deja nada. Pero quién es o qué te hicieron, de qué me perdí. Uy no, Blanca eso ya tiene como dos semanas, tres semanas, como dos semanas. Tiene como antes de que me fuera a talpa y me fui y no hombre la pura envidia y luego tú todavía le pones, por este cae mal, no hombre, imagínate, ay Dios mío, ay 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 bueno pero nada nada grave, me voy a seguir riendo de eso y me voy a seguir riendo de él. Y de su esposa. <laughs> ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Bueno, pues ya no hay más. Creo que está todo dicho. Ahorita eh, es todo por el día de hoy. Si salimos en la tarde, nos damos un rol. Vamos a ver cómo están eh, los trabajos hechos por el gobierno municipal de Jalisco. Si todo está bien. Eh, hay que ir a ver cómo está la entrada. Cómo siguen los trabajos. A ver si no se ha reventado el concreto. Eh, a ver si no ha habido problemas. Ah, el otro día. Le mostraron un tiradero de agua, pero no supe dónde era, así es de que no sabría decirles si es de, las, de los trabajos nuevos o fue de otros trabajos, pero eh, ya lo que fue la calle de que va hacia Loma Bonita, ese es, es concreto, pues ya, tuvo como dos o tres reparaciones, una quedó bien fea, la verdad quedó horrible una de esas reparaciones, pero bueno, parece que ya no hay más problemas con, con, este, con el agua ni con esas cosas. Al rato y mañana nos vemos en las audiciones. ay ah, el martes. Este. <laughs> sí, Gris ya te han, ya, ya las estás extrañando. No sé qué trae la Gris, pero algo quiere con, con el, la sopa y el mole. Está chifle y chifle. Ya, para que ya la, ya la contentes, ya quieren verlas. <laughs> es, esa, esa Griselda nomás quiere cotorrear con ustedes y ustedes que no transmiten. Y luego le dices cuando quiero y cuando, y como quiero. No, pues más se agüita, la pobre Griselda. Es más, por eso ya no se conecta ni a mi mañanera. Eh. Wow, así se ve diferente. Ja, pero nomás es un pedacito. Bueno. Ah, de, déjenme les presumo. Es que subieron una foto de la entrada de Ciudad Guzmán y la neta, así como se ve, sí se ve, chido. Pero ya estando ahí, la verdad es de que no es muy, um, ¿cómo decirlos? No es muy práctica esa entrada. Eh, yo ya, ya he recorrido esas calles y la verdad no es práctica para nada esa, esa entrada a Ciudad Guzmán. Hay un. un hay un un topezote donde no debería de haber porque no hay nada que cruce por ahí pero bueno es mal diseñado mal diseñado totalmente quisieron ponerle este un camellón central dos camellones laterales y pues, simplemente no ayuda no ayuda a la vialidad siendo sinceros este queda queda de ver la entrada de ciudad guzmán y nomás son como 50 80 metros y de ahí no pasa también aquí, pues, pero aquí todavía pues está, es la entrada de, un, de una ciudad, de, de, de una colonia. Entonces, eh, pues los topes están en su lugar para que la gente pueda cruzar de un lado a otro. Pero a final de cuentas, este, ya los arreglaron. También estaban medio feitos. Ah, pero no, vamos a ir a bailar. Uh, pobre Griselda. La vas a, la vas a, casi está igual que la de Tuxpan. Eh, ¿Ya subieron fotos de entrada de Tuxpan de noche? Creo que no, eh, y no tengo el dron. Culpa de, 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 de Jorge. Jorge Mata. Si no, ya hubiéramos hecho una, una toma de dron. <laughs> bueno, pues así está. De todos modos, les digo, así, así vista así, se ve chida. Pero ya en, prácticamente hablando de cómo entrar y cómo usarla, nada. Está, está mal hecho. Y luego, el, eh, todo lo que es alrededor de la glorieta, el, el, el pavimento está malísimo. Está malísimo. Está lleno de pozos. Está todo muy malo. Digo, si ya iban a hacer la entrada completa. Mínimo la glorieta lo hubieran dejado también este pavimentada con cemento pues para que dure pero pues no no les alcanzó para eso o la otra parte se la llevaron pero sí sí este sí se ve bonita eso eso es lo chido sí se ve bonita desde arriba se ve bonita eh, bueno vámonos tenidos comandidos no hay nada más que hacer ya está todo está dicho todo está hecho Tony, ¿pudieras investigar hasta cuándo puedo pagar el predial? Por favor, Pablo, puedes pagarlo hasta final de año, no te preocupes, pero no te va, te, te va a causar recargos. Creo que hoy, hasta ahorita en marzo eh, se, se paga sin recargos, o sea, pagas lo normal. Eh, enero y febrero era con descuento, marzo sin recargos y ya de, de abril para adelante vas a pagar con recargos. Eh, te van a cobrar eh, extra. Así es que si te apuras, está bien. Eh, dice, vamos por la cámara 360. Dijo Paco Francisco para este viaje que vas a hacer. Eh, ¿Los urbanos tienen que dar vuelta hasta la grieta? Sí, sí, es un relajo. Es, esa entrada la, la dañaron bien gacho. Con esos espacios de las jardineras que pusieron, debieron haber metido un, uh, un, carril, un, car, un carril extra para que los camiones pudieran dar vuelta y entrar justo en la entrada y salida de. De la, de la central este como estaba antes pero ahora con un carril especial para ellos pero no, 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 hicieron un relajo quedó feo, bueno, para mí quedó mal hecho eh, dice, en diseño, en acomodo en cómo usarlo en, para la practicidad de la gente quedó mal hecho, se ve bonito pero quedó mal hecho porque todos, eh, hay, hay que hacer mucho relajo para entrar y salir, si quiero salir de la central hacia la autopista tengo que entrar hasta el semáforo, dar la vuelta en U y entonces agarrar de regreso a la glorieta. Eh, porque si me meto por el lado de de, de, la, de, de arriba de la central, eh, al, entrando a la glorieta, ya no puedo retornar. La glorieta está bloqueada. No es como que pueda salir por allá arriba y, y agarrar eh, periférico. No sé si me explico, pero bueno, es un problemón allá. Aquí al menos, aquí al menos está lo normal como estaba antes. Lo dejaron igual. Eh, pero también no, no, este, no hacemos caso de las líneas que pusieron para ir derecho, para ir a dar vuelta. Nos, nos está fallando. Eh, aquí andamos trabajando, haciendo restaurantes, haciendo billetes para ir a las fiestas en mayo, si Dios quiere. Saludos, saludos, Mario Chávez. Excelente, hay que chambearle. Eh, algo les iba a mostrar. Oh, déjenme les muestro. Les, ¿Se los enseño? No, no todavía no. Eh, eh, luego, ya, ya, mi, ya, luego, luego, bueno. Así le dejo, mejor luego luego se los mostramos ya un poco más avanzado el, el trabajo. Vámonos, tendidos como bandidos, ya no tenemos nada más que hacer. Nos vemos en la siguiente transmisión. Que tengan un excelente día. Mi nombre es Antonio Martínez Flores, sigo transmitiendo para Ixis TV. Estoy hecho aquí en Tuxpan Jalisco. Soy indio natural de estas tierras, de las cuales me siento muy orgulloso de pertenecer. Y recuerden que las cosas serias las tratamos de manera seria. Lo demás es show. Es entretenimiento, y diversión con un poco de todo y coman frutas y verduras. Eh, Miguel Damián, buenos días, Toño. Saludos desde Soledad, California. Saludos a Soledad California. Ya no me recuerden, Mayo, dice Blanca, ahora. <laughs> Ay, Dios mío, ya, yo ya nomás en dos semanas tengo que empezar a hacer la invitación, la invitadera, tengo que ir a llevarles eh, la invitación a todos los que van a apoyar con lo de, con lo del toque de 12, vamos a hacer las invitaciones ya para, para que se vayan preparando para el toque de 12, eh, ya también vamos a empezar a hablar más adelante de, sobre todo eso, de qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y dónde hay que hacerlo, sale, nos vemos en la siguiente transmisión, muy buenos días, hasta luego.